curso de patología cervical y colposcopia para profesionales de la salud. Primero, himno nacional. Segundo, himno de la Universidad de Caldas. Tercero, palabras del señor rector Guido Echeverri Piedrahíta. Cuarto, palabras del doctor Carlos Arturo Feo Moncada, jefe de dirección seccional de salud. Quinto, palabras del coordinador del programa de detección precoz de cáncer cervicouterino, doctor Germán Olarte Echeverri. Sexto, descripción de la metodología del programa educativo a cargo del doctor Germán Olarte Echeverri. Séptimo, conversatorio sobre la experiencia en colposcopia y patología cervical con los doctores Aquileo Asmar Orozco y Antonio J. Giraldo. Octavo, cóctel. Primero. Especialización en ginecología y obstetricia. Cuando el profesor Guillermo Di Paola organizó los grupos, me di cuenta de que había una cosa muy importante que no sabíamos aquí en Colombia, que era la colposcopia y para qué servía. En ese tiempo, el profesor de colposcopia era el doctor Vázquez Ferro, que había sido alumno del doctor Hinzelmann en Alemania. El cubículo donde él trabajaba era como un Santa Santorum. Allá no entraba nadie. No entraba sino él, que veía las colposcopias, y la paciente para examinarla. Como me di cuenta de que nosotros no sabíamos nada de colposcopia, yo le solicité al doctor Guillermo Di Paola que me incluyera con el doctor Vázquez Ferro. Y como yo era el único extranjero que había en el grupo, pues él seguramente pensó que yo podía servir de metástasis en los conocimientos cuando viniera a Colombia. Entonces me incluyó en el grupo, o mejor dicho, no grupo, sino él y su servidor. Éramos los únicos que trabajábamos ahí en esa colposcopia, de 8 a 10 de la mañana por 3 meses. Lo primero que hizo fue decirme que me comprara un libro de colposcopia. En ese tiempo había un librito pequeño de colposcopia del doctor Pedro Bobiloni, de este argentino. Lo compré, lo estudié y entonces comencé a hacer colposcopia con el doctor. Nos hicimos muy buenos amigos y me atendió muy bien, me ayudó en todo sentido. Y prácticamente cuando yo estaba en el segundo mes de colposcopia, ya me dejaba que hiciera yo las colposcopias. Pero de todos modos tenía que cumplir el horario y tenía que cumplir la meta de los 3 meses. Cuando terminaron los 3 meses me dieron el título de colposcopista, ¿cierto? Me graduaron en colposcopia y eso es lo que vengo yo a lo que vine a trabajar aquí en Colombia. Ahora, cuando yo llegué aquí, fue a final de agosto, el final de diciembre del 58. Ingresé a la Facultad de Medicina y trabajaba todos los días en el Hospital Viejo, allá en el... En la, se llama el Hospital Municipal. Ahí estuve un año trabajándole gratis a la universidad hasta que me nombraron profesor. Hubo prácticamente 4 años de interregno porque yo tenía mucho, mucho bagaje intelectual, pero sobre todo en colposcopia, pero no había no teníamos el colposcopio. Un día de tanto se me ocurrió hablar con el doctor, con el que era el gerente de el doctor Luis Carlos Giraldo, que había sido ministro de Justicia y que en el momento era presidente de la Junta de Beneficencia. Le dije que yo necesitaba buscar una cosa que necesitaba en el quinto piso del hospital universitario, que era práctica, que en ese tiempo todo el piso era un cuarto de San Alejo. Allá llevaban todo lo que no servía o que no sabía para qué servía. Y me encontré con que la Virgen se me apareció. Me encontré con un colposcopio, el mismo que yo había empleado, que habíamos empleado en Buenos Aires para el estudio, y con equipo fotográfico incorporado.
en ese basurero del quinto piso del hospital universitario. No, es decir, el colposcopio no aparecía el dueño por ningún lado. No figuraba la universidad como dueña del colposcopio, y entonces lo bajé a consulta externa. Y comenzamos a trabajar en el año 57, el año 65, y organizamos una historia clínica parecida, similar a la que había en Buenos Aires, sobre colposcopia. Y comenzamos a trabajar esa colposcopia con el objeto primordial de presentar un trabajo en uno de los congresos de la ginecología y obstetricia. Trabajamos desde el 65 al 71, que fue el congreso de ginecología y obstetricia en Bucaramanga. Presentamos 260 casos de colposcopia. De esos 260 casos de colposcopia, no todos eran de malignos. Presentamos 84 casos de patología normal diagnosticada con patología, con examen histológico. De esos 190 casos, 84 eran normales. 45 eran de displasia severa, 44 eran de SEA in situ, 3 de microinvasivos y 13 de carcinoma invasivo. En ese trayecto de la colposcopia desde 65 hasta el 81, a 71, cuando presentamos el trabajo, pues hubo casos muy interesantes. Les cuento, por ejemplo, que había una señora que llamaba Blanca, de aquí de Villa María. Nosotros llamábamos la Llorona. Le hicimos el diagnóstico de un carcinoma in situ, le hicimos el cono, que era lo normal. Y cuando ella volvió a consulta de un control del Papa Nicolau, encontramos que tenía un Papa Nicolau 3, pero la señora estaba en embarazo. Y nos rogaba, y yo lloraba, que le hiciéramos la histerectomía, y nosotros le dijimos que no podíamos porque estaba en embarazo. Que cuando terminara el embarazo, a los 40 días regresara, que era el tiempo normal, y que le haríamos la histerectomía. Muy bien, y esa señora se fue para la casa, y yo no sé qué se hizo, en todo caso, vino con amenaza de aborto. La atendieron en el hospital universitario, y como a los 20 días o un mes de haberse practicado el aborto, se le hizo la histerectomía abdominal, se le hizo examen histológico y tenía un carcinoma, tenía una displasia severa en el endocervix, que no habíamos alcanzado a tocarlo con el cono. Otro caso de un médico que tuvo SEA in situ en los 4 cuadrantes del cérvix, de manera que prácticamente no había posibilidad de hacerle cono, entonces había que hacer histerectomía. El esposo no quería que se le hiciera histerectomía, que le hiciéramos cono, que ella no quería de ningún modo. Pues tuvimos que emplear todo el personal de ginecología y obstetricia, comenzando por el doctor Botero Peláez, con el doctor Montesáez y con todo el equipo, solicitándole al médico que se diera a que le hiciéramos la histerectomía. Al fin se dio, se le hizo histerectomía, y preciso, tenía carcinoma en 4 cuadrantes, y fuera de eso, en uno de los cuadrantes tenía un microinvasivo. Otro caso muy simpático es de una muchacha de 16 años que estaba en embarazo y tenía un Papa Nicolau 3. Le hicimos colposcopia y en la biopsia que le tomamos, una sola muestra de biopsia, tenía un SEA in situ. Entonces, como estaba en embarazo, pues lo correcto, y creo que en esta época lo mismo es cierto, esperar a que terminara el embarazo, porque pues la literatura habla que el carcinoma in situ se demora hasta 30 años para convertirse en invasor, pero uno no espera todo ese tiempo de miedo, ¿cierto? En todo caso, la señora terminó el embarazo y a los 40 días volvió otra vez a citología, y la citología dio una citología normal.
Bien, entonces, con todo esto que narramos, podemos agregar que la colposcopia, cuando yo hice el trabajo sobre ginecología, sobre el colposcopia, para presentarlo en el Congreso de Ginecología de Bucaramanga en el 71, prácticamente no teníamos literatura, no teníamos bibliografía de nada, únicamente lo que yo había traído de Buenos Aires, porque en ese tiempo los americanos decían que la colposcopia no tenía oficio, ¿cierto? Que era inútil, no tenía oficio, y seguramente, pues porque ellos no lo habían inventado, ¿cierto? Y como venía de Alemania, que era un país enemigo de los Estados Unidos, y que había luchado contra Estados Unidos, pues es normal que hubieran dicho que la colposcopia, como venía de un gobierno de un país enemigo, pues no sirviera para nada. Posteriormente se dieron cuenta de que sí tenía mucha importancia. Posteriormente, el equipo que teníamos de colposcopia, que era el mismo que usábamos en Buenos Aires, pues era un equipo pues antiguo y pues no era del otro mundo, ¿cierto? Posteriormente vino un equipo japonés, que los japoneses le quitan a uno todo y después le venden las cosas buenas. Y efectivamente el equipo de japonés era un equipo del otro mundo. Ahí sí se da uno gusto haciendo colposcopias. Perfecto. Y posteriormente, después de eso, fue cuando vino el doctor Germán Olate, que estaba haciendo la especialización, hizo una parte de especialización con nosotros. Y posteriormente se fue a Bogotá a hacer la especialización, terminar la especialización en cirugía y colposcopia, porque ya en ese tiempo había un colposcopista también en cancerología. Y vino el doctor Olarte con todo ese bagaje de colposcopias también, muy interesado en la colposcopia. Hicimos un dueto muy bueno, muy interesante, y comenzamos a trabajar con el fin de presentar otro trabajo que a la postre pues no se presentó porque yo me retiré de la universidad. Eso es en resumidas cuentas lo que se hizo sobre colposcopia. Y como le digo, como informamos, la colposcopia aquí en Colombia no existía, eso no se sabía, no se sabía ni siquiera qué era, en qué consistía la colposcopia. De manera que nosotros tuvimos el gusto de hacer ese trabajo aquí en Manizales, y fue en el primer lugar de Colombia que se hizo colposcopia, y posteriormente que se presentó el trabajo en Bucaramanga, todo el mundo comenzó ya a pensar en colposcopia, se consiguieron los aparatos. Y en toda la ciudad, en todos los hospitales que se respetan, tienen colposcopia y colposcopistas ya graduados. Eso es todo. Cuando hace unos 3 o 4 días, el doctor Olarte me habló de hablarle aquí sobre. Lo primero que pensé fue esto. Allá, con el último de los terremotos que hubo, eso se fue todos los datos, pues. Y ya mucha de esa gente no vive, sobre todo para darle, pues, sobre fechas. La fecha tal, tal, porque, bueno, en todo caso, pues. Yo no vengo sino a hablar de lo que hablo de vejez, pues, digamos así. Yo pertenezco a la escuela vieja, pertenezco es decir, casi que fui formado en la escuela francesa, ¿no? Yo llegué a Bogotá en el año de 1947. 47. Me tocó la patología dividida, pues,
en patología general, patología interna, patología quirúrgica, bueno, en esas distintas ramas, que así encontré yo, así empezó la Universidad de Caldas, ¿no? En las distintas ramas. Es decir, hice todos los cursos de lo que es los preparatorios y los preparadores, pues, que se llamaban así, preparadores o monitores y todas esas cosas, por concurso, y entré a todos. El doctor Correa Henao, cuando llegó a Medellín en el año 44, entonces comencé a trabajar con él, y estando apenas en quinto de medicina me nombró profesor de histología de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, profesor también de anatomía patológica en la Facultad de Odontología. Bueno, con ese bagaje pues llegué a Bogotá, ya me presenté a concurso, no sé si saqué el primer puesto pues en el instituto, ¿qué de Radium? Instituto de Radium. Bueno, y entonces empecé a estudiar allá con el doctor Méndez Lemaitre, Alfonso Méndez Lemaitre, quien trabajaba como patólogo del instituto de Radium y también de la Samaritana. Bueno, estaba allá, trabajaba con el doctor Hernán Cordobés, que fue el primer anestesista de Manizales, el fundador del Banco de Sangre, con tesis laureada pues en cuestiones de Banco de Sangre. El doctor se vino a trabajar acá, y entonces el doctor, ¿cómo se llama? Julio Zuloaga. Zuloaga. El doctor Julio Zuloaga, que era presidente de la Beneficencia, en el año 47, sí, había convocado aquí a un congreso de cirugía. Presentó no sé cuántos, 10 o 12 casos de gastrectomía total, y que fueron muy admirados, pero en cambio le dijeron: doctor, pero ¿dónde está la anatomía patológica de estos casos? Y entonces se desesperó, y entonces le dijo a Hernán que ¿dónde conseguía un patólogo? Patólogos en Colombia, cuando yo estaba en Bogotá, estaba el doctor Juan Pablo Ginás, que ya estaba pues en vías de política, y era, ya se había dedicado más bien al estudio de niños. Estaba también el doctor Alfonso Méndez, que era, como dije ya, profesor de la universidad, y también, bueno, estaba un doctor Mariño Zuleta, que ese era el único que trabajaba particularmente, Vargas Rubiano, que estaba encargado de la tuberculosis allá en el Hospital Santa Clara, un doctor Chala, tío de uno que estudia aquí, ese doctor Chala era dedicado a la campaña de lepra, el otro doctor Galvis era dedicado a la fiebre amarilla, de manera que prácticamente esos eran los patólogos que había en Bogotá en esa época. Hoy son como mil, yo no sé, en todo caso hay muchos, y en ese caso el doctor Cordobés le dijo que yo estaba allá, me trajeron acá, creo que el sueldo eran 300 pesos, yo creo, yo, bueno, más o menos, entonces me vine a trabajar aquí, y al poco tiempo me tocó la fundación de toda la universidad, ¿no? En 1950 me tocó ser uno de los fundadores de esta universidad, y también por ahí en el 53 más o menos de la Facultad de Medicina.
me tocó el Congreso de Cali, es decir, donde salió Ascofame, de allá, allá se gestó Ascofame, ¿no? Con las amistades allá en el Instituto de Radio, y también el doctor Gutiérrez había sido compañero de Mario Gaitán Yangua, vino él acá y fundó el Comité Zonal de Lucha contra el Cáncer, ¿no? Nombró con muy buen tino al doctor César Arango. El doctor César Arango era un tipo muy inquieto, es decir, era un radioterapeuta muy bueno y todas esas cosas, y entonces comenzó a hacer la campaña anticancerosa. Francamente, él proyectaba películas en los barrios muchas veces, hizo la edición de todos esos libretos, pues, para campaña del cáncer, se distribuyó ampliamente en todo el departamento. Se le mandó también frascos en formol, con formol para que tomaran biopsias y todas esas cosas, de manera que, bueno, ya ese Comité de Lucha contra el Cáncer era formado por el padre Giraldo. Estaba también el doctor Botero Peláez, que era entusiasta por todas estas cosas, el doctor Montes Sáenz, el doctor Arango y yo, de manera que pero solamente pues haciendo una propaganda y entonces ese comité zonal después resolvió poner un laboratorio de citología. Entonces se hizo venir una niña pues de allá de Medellín a que viniera a encargarse del laboratorio. Se dotó de microscopio, de todo, archivadores, de todo, y todo lo conveniente para... Y entonces empezó a funcionar el laboratorio. Aquí, por ejemplo, en este primer tomo de anatomía patológica, y este es el segundo libreto de citología, ¿no? Hay bastante casos sobre eso, ¿no? De manera que de allí, con lo de eso, un poquito se han formado personajes como el doctor Olarte, como el doctor López Guarnizo y muchos otros, porque de allá se formaron al lado, como hizo una prohibición, pues, o mejor dicho, se convino allá en Bogotá de que las personas que hicieran curso en patología, entonces que no harían rural. De ahí fue donde resultó de que aquí hay como 6 o 7 este tipo que están hoy de patólogos en Estados Unidos, que se formaron allá y que no, porque el único que logré graduar fue allá, doctor. Los otros se formaron allá, pero, y entonces siguieron en Estados Unidos. A ver, que perdonen. Service y de la universidad, pues nuestro trabajo es la continuidad de su labor. Queremos con esto dejar un testimonio de reconocimiento y admiración a estos dos maestros de la medicina, quienes con su aporte y experiencia han contribuido
al crecimiento científico, académico y humano de la universidad. A partir de ese momento, los invito a participar en el conversatorio. Si alguien desea hacer alguna pregunta, entonces por favor inscribirse con la docente, con Marta Inés Urrego. En el momento de formular la pregunta, debemos hacerlo en forma clara, dirigiéndonos a la cámara, pues para que nos quede registrado absolutamente todo. Perdón, yo quisiera también aprovechar esto como un reconocimiento, pues, a la labor del doctor Hernán Estrada, del doctor Jaime Arango, porque al lado mío han sido unos trabajadores incansables y al doctor Estrada se le debe sobre todo el mejor dicho la citología, pues el avance en la citología junto con el doctor Olarte, que trabajaron mucho tiempo sobre eso, ¿no? Entonces, la primera pregunta la formula el doctor Germán Olarte para el doctor Almada. Doctor Almada, ¿cuándo comienza, en qué año, la citología como método de detección precoz de cáncer de cuello en el hospital universitario, acá en Manizales? Eso en 1966. Parece que fue a principios de 1966. ¿Y se inició como un programa sistemático a la comunidad o...? Sí, a la comunidad y inclusive se les daban indicaciones cómo tomar la muestra, cómo mandarla, cómo... De manera que... ¿Cómo fue ese inicio, doctor Asmar? Quisiéramos escuchar del labio suyo, porque entiendo que al principio ustedes comenzaron prácticamente la utilización del método, pero desde el hospital universitario como base. Sí. Y se fue generalizando. Y se fue generalizando, sí. Ese, el encargado prácticamente de la parte citológica era el doctor Estrada, ¿no? Sí, a él le gustaba mucho. Y el doctor Arango también, los dos habían recibido, el doctor Estrada que venía de Tulane y el doctor Arango que en Cali, él fue a hacer patología clínica a Cali y entonces allá estaba la doctora Nubia y toda esa cosa y él trajo pues también parte pues de los programas y de la... Ustedes, por ejemplo, son los que últimamente le han dado mucho impulso a esa campaña y los felicito. Me tocó estudiar un trabajo bastante bueno, bastante provechoso para el departamento, ¿no? Que creo que es de lo mejor que se ha hecho aquí en estudio, pues. Segunda pregunta del doctor Jaime Mejía para el doctor Antonio J. Giral. Doctor Antonio. Porque esta es la que nos da el audio a la cámara. Usted decía que se le apareció la Virgen cuando se encontró un colposcopio en el hospital universitario. Posteriormente decía que se habían traído unos equipos japoneses con los cuales se daba uno gusto en hacer las colposcopias. La pregunta sería,
ese avance técnico en qué consistía y si hoy tenemos mejores técnicas o cómo estamos? Mire, el colposcopio que yo me encontré en el hospital universitario era un Zeiss alemán. Era doctor Potter Pérez. Con eso es que ha dicho todo, ¿cierto? Un equipo sofisticado, pero comparado con el que nos conseguimos de los japoneses, la diferencia era muy grande. Muy grande, es decir, la colposcopia hecha con un aparato venido de Japón, pues daba gusto mirar el cuello uterino. Y uno veía pues las lesiones colposcópicas sospechosas de cáncer, pero sin necesidad de hacer mucho esfuerzo. En cambio, con el alemán, pues como todo lo primitivo, ¿cierto? Porque eso fue el primer colposcopio que se ideó, lo ideó Hinzelmann. Por eso, a lo mejor los americanos decían que eso no servía para nada, no tenía objeto. Pero con el colposcopio que vino de Japón, ese sí daba gusto trabajar con él. Y que le pregunté al doctor Olarte cuánto tiempo nos estuvimos trabajando y haciendo historias clínicas y preparando un trabajo posterior para presentarlo, para promocionarnos en ese aparato. Y ya, claro, el otro quedó relegado a un segundo plano. Pregunta el doctor Germán Arango para el doctor Antonio J. Giraldo. Doctor Antonio, ¿ustedes desde cuándo empezaron a utilizar la conización como procedimiento diagnóstico para determinar si las lesiones del cuello uterino eran invasoras o no, o eran únicamente intraepiteliales? Porque tengo entendido de que con la colposcopia ustedes determinaban qué extensión tenían en cuanto a la imagen en el cuello uterino, pero entonces tenían que hacer conizaciones para poder profundizar en el diagnóstico. Entonces mi pregunta es, ¿desde qué época empezaron a utilizar este método? El método del cono se comenzó a usar al mismo tiempo que hicimos que comenzamos a trabajar en colposcopia. Cuando a la colposcopia, con la biopsia que tomábamos, encontrábamos una zona sospechosa, que las zonas sospechosas para colposcopia eran el mosaico, el fondo leucoplásico, la combinación de ambos, ¿cierto? Y la leucoplasia. Cuando nosotros encontramos esas lesiones, sobre todo cuando la leucoplasia era levantada, la leucoplasia, es decir, se hacía con una tintura de solución de Lugol y aparecía, si había sospechas, aparecía la leucoplasia. Y cuando la leucoplasia ocupaba todo el cuello, toda la superficie del cuello, y muchas veces en la vertiente del cuello, entonces ese cuello no era apto para cono, porque quedaba un residuo sospechoso. Entonces a esa señora se le practicaba era una histerectomía abdominal ampliada, pero el cono se comenzó a practicar desde el mismo momento en que nosotros comenzamos a hacer la colposcopia y encontrábamos carcinoma, casi una displasia severa o un sea in situ, o bueno, el microinvasivo también se hacía cono para investigar hasta qué profundidad estaba la invasión, para ver si se justificaba una histerectomía común y corriente ampliada o bien una histerectomía radical. Pregunta el doctor Guillermo López para el doctor Asmar. Bueno, ante todo, pues yo quiero agradecerle al profesor Aquileo que nos ha acompañado y al doctor Antonio también. Yo quiero hacer como un recuento muy breve de lo que fue el departamento de patología en la época en que yo fui residente. Recuerdo muy bien todas esas largas horas sentado al lado del doctor Aquileo mostrándonos las células y los cambios neoplásicos y preneoplásicos, y que cuando fui a hacer mi rotación al Instituto de Cancerología a terminar el entrenamiento, pues prácticamente para mí no fue nada nuevo ninguna de la terminología ni de los métodos de diagnóstico
para llegar pues a un análisis, a un diagnóstico final. Tampoco fue nuevo que llegué al instituto hace más de 12 años y allá también se empleaba la terminología colposcópica que empleaba el doctor Antonio. Entonces, eso contrastaba con el entrenamiento de otros residentes en otros sitios, que para ellos vasos, la terminología colposcópica de vasos atípicos, leucoplasia, etcétera, era completamente nueva y no le daban la más mínima importancia, ¿no? Yo en esa época no tenía todavía la visión de la correlación colpohistológica o colpocitohistológica, que es tan importante para el manejo de la paciente. A través de estos años, doctor Amar, ¿usted qué ha visto el papel del patólogo, que es tan oculto en el manejo de toda esta problemática, tan silencioso? Y sin embargo hemos visto que ha habido un cambio en el comportamiento de esta enfermedad en Caldas, en nuestra población. ¿Cuál cree usted que ha sido el papel del patólogo en el diagnóstico y en el pronóstico y en el manejo del cáncer del cuello uterino en Caldas específicamente? Yo admiro mucho a los ginecólogos, sobre todo a los ginecólogos de aquí de Manizales, porque son todos estudiosos, es decir, nos hacen estudiar. Prácticamente hemos marchado paralelamente, no puede uno decir que, y nos han enseñado mucho, y eso hay que reconocerlo. Yo recuerdo que hace muchos años ustedes, cuando leían una citología, y la citología salía con alguna sospecha o salía con malignidad de una vez, o en fin, ustedes veían alguna anormalidad en las células, ustedes decían, se recomienda conización. Entonces, ustedes no decían que recomendaba biopsia o colposcopia, aún existiéndola ya. ¿Por qué era que ustedes recomendaban eso en ese entonces? Sí, porque es que encontrar carcinoma in situ en un punto no le va a decir que en el resto no está invadido. Entonces era mejor ya el procedimiento de conización, ¿no? Es que yo creo que el diagnóstico de carcinoma in situ en una biopsia dice mucho, pero tampoco dice todo, ¿no? De manera que pregunta la licenciada Marta Inés Urrego al doctor Antonio. Bueno, doctor, yo hace más o menos 15 años llegué con estudiantes de enfermería al servicio de radioterapia del Hospital Universitario. En ese momento, pues el servicio era algo muy distinto a lo que es ahora, porque era prácticamente una isla dentro del hospital. Entonces, pues, en el hospital realmente no se conocía lo que era la radioterapia, cómo actuaba, cómo funcionaba. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál era la relación en ese momento de la radioterapia como tratamiento en el cáncer con la cirugía, pues, que en ese momento ustedes trataban a los pacientes? Mire, en ese tiempo, el doctor, el servicio de radioterapia con el doctor César Arango, haga de cuenta que él vivía en Europa y nosotros vivíamos en Colombia. Nosotros mandábamos la historia, la paciente con la historia clínica de radioterapia, que la operaran, y hasta ahí llegamos. Nunca más supimos de la paciente. Él guardaba sus historias clínicas y no nos informaba en absoluto sobre lo que había hecho. De manera que quedábamos en la completa oscuridad. No sabíamos en absoluto. En cambio, ahora con el doctor Salazar, con el advenimiento del doctor Salazar, con él sí funcionaba la radioterapia y la citología. Porque teníamos reuniones de comité de tumores,
lo sería creo que era jueves, de 7 a 8 de la mañana, y a veces se prolongaba hasta los 9 o 10, según el volumen que hubiera de patología cervical. Y ahí discutíamos todos los casos, y él nos informaba de cómo iba la señora en radioterapia, que no que con el doctor César Arango no pudimos entendernos. Pregunta el doctor Germán Olarte al doctor Antonio J. Giraldo. Bueno, allí en el servicio, cuando yo llegué, realmente había una unidad de patología cervical muy organizada. La había organizado el profesor Antonio desde el año 57, como dice, y es de resaltar que se adelantó en muchos años en el país al Instituto Nacional de Radio, hoy el Instituto de Cancerología, lo mismo a la Escuela Americana, que muy tarde comienza a aceptar la colposcopia. En esa época, me acuerdo que venían todos los pacientes del área rural y urbana, y yo me podía sentar con el profesor Antonio toda la mañana, veíamos 20 pacientes. Fui realmente privilegiado porque la riqueza de conocimiento del profesor Antonio y toda esa información clínica ya de toda su experiencia realmente nos sirvió mucho para los estudios que posteriormente hicimos en cancerología. Y realmente uno ve, cuando ya fui a cancerología, ve uno allí la fuerza de toda esa escuela, de todo ese trabajo hecho, y prácticamente es toda una escuela reconocida hoy en el país. El profesor Antonio tal vez es el primer estudio que se hace correlativo con colpofotografía en el país. Lo hizo el profesor Antonio para el Congreso Nacional de Ginecobstetricia. Yo quisiera que el profesor Antonio nos puntualizara un poco más ese estudio que hizo, porque es de los bien importantes que se han hecho en el país. Incluso no conocemos, fuera de ese estudio, otro que se haya hecho en el país correlativo entre colposcopia, citología e histología. Es tal vez el único que se ha hecho. Mire, colposcopia se hacía a paciente que tenía un Papá Nicolau 3, 4 o 5. Muchas veces el Papá Nicolau 3 resultaba la colposcopia normal, y uno informaba en historia clínica que la colposcopia era normal y que era interesante volver a repetir la citología, porque muchas veces la citología dependía del citólogo que lo hubiera leído. Uno tenía su citólogo preferido y pues le daba siempre cierta cosita cuando encontraba un Papá Nicolau 3 o a veces 4 de un citólogo que uno no le tenía mucha confianza y que a la colposcopia daba normal. Pero referente a lo del congreso, nosotros llevamos allá unas gráficas que corresponden a las displasias severas, a carcinoma in situ y a carcinoma mitoinvasor y a carcinoma invasivo, gráficas y también fotografías. Ah, perfectamente, porque como nosotros teníamos el equipo que teníamos de colposcopia, tenía un equipo fotográfico incorporado, de manera que uno tenía el equipo el equipo fotográfico, y según encontraba la lesión, ahí mismo tomaba una foto, y todas esas fotos se mostraron en el Congreso de Ginecología y Obstetricia que se presentó en Bucaramanga en el 71.
Inclusive en el 71 estuvo el doctor Guillermo Di Paola, que fue el profesor, uno de los profesores míos en Buenos Aires, y que era el jefe de servicio de clínicas, de clínicas médicas. Él era el non plus ultra, lo que él dijera, eso era la última palabra. Por eso, por ejemplo, cuando a mí me organizó con el doctor Vázquez Ferro a tomar para hacer la colposcopia, él prácticamente le ordenó a Vázquez Ferro que me recibiera, porque era extranjero y que seguramente yo venía aquí a Colombia con esa metástasis de conocimientos y que aquí los emplearía. Y efectivamente el doctor Vázquez Ferro me hizo el honor de enseñarme y estuve 3 meses con él haciendo colposcopia, y después de 3 meses haciendo colposcopia queda un colposcopista para toda una vida. Muchísimas gracias, doctor Aquileo. Muchísimas gracias, doctor Antonio Jota. El grupo de cáncer de cervix uterino agradece su asistencia y los invita a acompañarnos en un corte seguidamente. Mil gracias.